A pie, a pie. ¿Quieren pasar la semana rato? ¿Ya?
país, entonces sirve ese su domicilio. No, no, sí, señorita, señora, estamos en toque de queda. A partir de las 6 de la tarde estamos en toque de queda. Cierre su puerta. Ya no atienda ya porque ya no se va a atender. ¿Ya? Por favor. No se meta su domicilio, compadre. Venga, señor. Venga, no complique su situación, venga para acá. Venga para acá. ¿Está escuchando o no está escuchando? Venga para acá, no complique su situación, por favor. Venga para acá. Suba la camioneta. Mete tu mascota, por favor. Siéntate abajo, ya siéntate. Bien, en estos momentos los intervenidos el día de hoy en esta ampliación del toque de queda en nuestra ciudad de Moyobamba. Vemos una gran cantidad de personas que han sido intervenidos por la Policía Nacional del Perú, el Ejército, como también el personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Todos ellos han sido intervenidos el día de hoy por no respetar el toque de queda. Todas estas personas que ustedes ven ahí han sido intervenidos. Y usted ya sabe, no salga de su casa, respete los horarios. En trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú, el Ejército, Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, en estos momentos en la Plaza de Armas se encuentran una gran cantidad de jóvenes intervenidos por no acatar el toque de queda que inició a partir de las 6 de la tarde. Le recomendamos a la población tomar sus precauciones y evitar pasar este mal momento como lo que le están pasando muchos jóvenes en estas horas de la noche. Señor, usted no se puede mover, solamente uno por familia, señor. Tú no puedes estar transitando. Pero maestro, yo me estaba yendo a la casa. Estamos pasando como tres, cuatro veces, no estamos jugando nosotros. No, de verdad, maestro.